Toda una cultura, una tradición, una historia de este rincón veracruzano. Un aplauso para estos pequeñitos, de veras. Muchísimas gracias. Y a Pilatos y al Negro y a todos los miembros del coro. Muchas gracias. Y bueno, casi a punto de terminar, pero no por eso, de Monterreal. Es un canto. Se llama Qué bonito es Monterreal. Solo vamos a darles el tiempo necesario. Aquí vienen y les vamos a recibir
como ellos se lo merecen, con un aplauso bien bonito. Jardín de Niños Rafael Ramírez Castañeda, de Monterreal. Bueno, allí los reyes de la fiesta de primavera aquí en Naolinco están aventándoles dulces, qué bonito, para compartir con sus amiguitos. Eso es todo, así como que suena como fiesta ya de primavera. Sí, acá las maestras dicen que quieren un dulcecito también, hombre. Por acá en el presidium quieren un dulcecito, no van a llegar, Karina, mejor tráiganselos. A ver, ahí vienen los dulcecitos con estos jovencitos. Repito, son del Jardín Rafael Ramírez Castañeda de Monterreal. Este es un canto. Qué bonito es Monterreal. Les damos un aplauso de bienvenida, si son tan amables, por favor. Thank you.
preciosa manera de concluir esta participación. Claro, muchas gracias. Un aplauso bien fuerte, por favor. Para el Jardín de Niños Rafael Ramírez Castañeda, para todas las mamás, maestras, en fin, para todos. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer y un privilegio poder, crean, estar aquí. Créanme que lo voy a seguir repitiendo porque es cierto. No solo la belleza de lo que nos han presentado, sino toda la cultura, toda la historia que tenemos a nuestro alrededor. Pero bueno, voy a invitar a los directivos o algún maestro de cada una o de cada uno de los jardines para que nos acompañen aquí al frente del presidio, porque se les va a entregar un reconocimiento, muy merecido reconocimiento, por este trabajo que hoy nos han regalado. Así es que, cuando me indiquen, maestra, perfecto, por favor. Muchas felicidades y bueno, acompañar a la maestra de estas meseritas. Muchas felicidades. Ándele, mire qué preciosidad. Muchas felicidades. Y claro que el mejor reconocimiento es ese aplauso de ustedes. Del Jardín de Niños Genoveva Cortés Valladares de Dos Pocitos. Por aquí viene la maestra. Muchas felicidades. No hemos terminado todavía, no se me vayan a ir. Todavía tenemos algunas cosas. Claro, su reconocimiento muy merecido. Pedimos nos acompañen del Jardín de Niños Juan Silly Bernardi de Los Cedros. Por favor. Aquí viene un momentito. No, pues viene con estos catrines, la maestra. Muchas felicidades. Claro. Para el recuerdo, sin duda alguna, para el recuerdo, claro que sí, muy merecido que lo conserven. Del Jardín de Niños Manuel M. Oropesa de San Marcos Atezquilapa. Claro que esa no es aplauso, es ovación, se la ha ganado, de verdad. Eso, posen para la cámara, por favor. Muy bien, muchas felicidades. Estupendo el trabajo que han presentado. Todas las escuelas merecen ese reconocimiento. Recibimos a continuación al Jardín de Niños María Enriqueta Camarillo de El Naranjillo. Perfecto.
El aplauso para el Naranjillo, claro que sí. Bienvenida a continuación a El Jardín Virginia Aguilar Pensado de San Miguel Aguasuelos. De verdad, se merece que recuerden esto siempre. Le vamos a dar la bienvenida al Jardín de Niños Rosa Navarro Flores de El Charquillo, por favor, para que nos acompañe. Pedimos nos acompañen el presidio al Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz de Dos Jacales. A continuación recibimos al Jardín de Niños Benito Juárez García de esta ciudad de Naolinco. Recibimos al Jardín de Niños Rafael Ramírez Castañeda de Monterreal. Ya se despegó la letrita, ¿verdad? Estupendo, de eso se trata. Muy bien. Qué bonito. Un aplauso. Y bueno, pues antes de pasar a la clausura oficial de este Hablemos de mi Comunidad, agradecer a nuestras autoridades educativas, muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias al ingeniero Luis Manuel Montero Hernández, presidente de nuestra ciudad, de nuestro municipio, y al ciudadano Héctor Oscar Suárez Sánchez, presidente constitucional de Miahuatlán. Autoridades educativas y civiles que hoy nos han hecho el gran honor de estar
en este, créanme, maravilloso, maravilloso espectáculo. Solamente me resta pedirle a la maestra María del Carmen Torres Galindo, supervisora escolar, nos acompañe, por favor, para que oficialmente se declare clausurado esto que es un foro hermoso realmente. Hablemos de mi comunidad, mucho mejor, maestra. Bueno, no quisiéramos irnos. La verdad es que ha sido una fiesta maravillosa el poder tener a todos y cada uno de ustedes. Amalia Bernal, un aplauso. Benito Juárez, Naulinco, San Marcos Atexquilapan, San Miguel Aguazuelos, Naranjillo, El Charquillo, Bravo por el Caballo, Dos Jacales, Los Cedros, Dos Pocitos, y sí, vamos a ir a conocer a Monterrey. No cabe, creo yo, la satisfacción en el corazón de todos y cada uno de nosotros, lo que el día de hoy presenciamos. Papás, mamás, abuelitos, tías, etcétera, muchas, muchas gracias. Y ahora quiero que le den un aplauso enorme, enorme a las maestras, a las creadoras de todo lo que aquí en este escenario se vivió, directoras, especialistas, asesores, compañeros manuales. Es fácil verlo, pero esto llevó todo un proceso. Agradezco a todas las compañeras directoras y educadoras de este subsede de Naulinco, todo el esfuerzo y gestión que llevaron a cabo para que el día de hoy iniciáramos estos foros. Asimismo, nuevamente agradecer enfáticamente a usted, maestra Amada Reyes López, subdirectora de nuestra Casa de Educación Preescolar Estatal, por su estancia, su compañía y sobre todo por su respaldo. Gracias, maestra. Y qué decir de nuestro anfitrión, que cada vez que le tocamos la puerta o le hablamos por teléfono, siempre nos atiende. Ingeniero Luis Manuel Montero, muchísimas gracias por todo el apoyo que brinda al municipio y obviamente también a los presidentes municipales que hoy se tomaron también el tiempo de estar con nosotros, señor presidente municipal de Miahuatlán, ¿verdad? Muchas gracias. La gratitud viene precisamente de esa esencia personal y sigamos aprendiendo de nuestra comunidad, pero para ese bienestar, para podernos convivir, para podernos entrelazar y para poder vernos bien el uno al otro. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz, de la Subdirección de Educación Preescolar Estatal y de la Zona 105, Jalapa Foráneas Jardines, siendo las 12 del día con 20 minutos de este lunes 13 de marzo del año 2023, damos formalmente clausurado este primer foro Hablemos de mi Comunidad en este hermoso municipio de Naulinco. Muchas gracias. En regreso a casa.